Amigos de Yochingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Varios de ustedes me han mandado a través de Instagram mensajes pidiéndome que haga un video sobre lo que está haciendo Kim Jong-un. Y hoy justamente entrando a Twitter, una noticia de él es la que me apareció primero, así como por cuestiones del destino me aparece la foto. Así que para todos los amantes de Kim Jong-un, aquí está este video con la noticia más reciente del cantante, pero también algunas otras cosas que han sucedido en la carrera de Kim Jong-un en los últimos meses. Así que antes de iniciar con el video de hoy, te recuerdo que te puedes suscribir y activar las notificaciones en el botón que está aquí abajo del video, para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video sobre Kim Jong-un o sobre algún otro idol coreano. Del todo el chisme coreano, aquí te lo tenemos. ¡Let's go! Desde la salida del servicio militar de Kim Jong-un el año pasado, su vida privada y la carrera del idol se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos y comentarios por parte del público coreano, que quiere que el idol ya no promocione más dentro del mundo del entretenimiento, luego del fuerte problema legal que mantuvo con su exnovia. Ahora, la agencia del idol KS informó mediante un comunicado que Kim Jong-un estará participando como protagonista en un nuevo K-drama para la televisión coreana. Esta nueva noticia no tomó por sorpresa a sus fans, pues desde varias semanas atrás la agencia del idol y la productora del nuevo drama informaron que se encontraban en pláticas con el idol para contar con su participación en el drama, que estará dirigido principalmente al público extranjero del idol. The Moment When Time Stop es el nombre tentativo para esta nueva historia, que planea contar un tema sobre los viajes en el tiempo y una historia de amor fantástica entre un ser que viaja a través del tiempo. Lo poco que se sabe del drama es que tendrá 12 capítulos y estará bajo la producción de ASB Pictures y será transmitido por KBS World los días jueves durante octubre y diciembre de este año y enero de 2019. El rol que interpretará Kim Jong-un será un mago que se mueve entre el tiempo. Su nombre será Jo-won, su edad es desconocida debido a que puede manipular el tiempo con sus poderes mágicos. Esta es la primera vez que Kim hace un drama desde 2014, que protagonizó el drama Inspiring Generation, pero es más largo aún el tiempo que el idol tardó en hacer un drama de corte romántico y fantasía, pues su último trabajo de este género fue en 2010, cuando protagonizó Playful Kiss. Obviamente, el público coreano no tardó en responder a esta nueva noticia y no están muy contentos con este nuevo drama. Por una parte, se encuentra la parte del público coreano que no piensa apoyar este proyecto del actor, a pesar de haberse comprobado su inocencia en el caso de su exnovia. Al parecer, el público coreano no quiere olvidar este tema. Los comentarios de los internautas coreanos van desde que es una historia que se transmitirá en Corea solo para captar la atención de los fans que aún tiene ahí, pero que se dirigirá principalmente al mercado internacional, donde es el fuerte de Kim Jong-un, especialmente Latinoamérica y Japón. Por otro lado, se encuentran los fans que están haciendo todo para poder apoyar el nuevo proyecto que el idol tiene en Corea. Y hablando de algunas otras actividades del idol, Kim ha mantenido un bajo perfil y con pocas promociones dentro de Corea. Ha centrado sus actividades en el extranjero, pero durante la mitad del mes pasado se informó que la relación laboral entre él y su actual agencia había llegado a su fin luego de que su contrato exclusivo finalizara. Aún así, que ellos informó que estaban en pláticas para renovar su contrato y seguir trabajando. Por eso, el día 21 de junio se reveló que habían firmado nuevamente un contrato con la agencia, por lo cual estaría bajo la promoción de esta misma. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, y ya que me pidieron tanto este video los fans de Kim Jong-un, pues espero lo compartan mucho, espero se suscriban, y pues nada, compártanlo con todos sus amigos K-popers y fans de Kim Jong-un. Recuerden que se pueden suscribir, activar las notificaciones en la campanita que está acá abajo, seguirme en mis redes sociales, les voy a dejar los links en la caja de descripción, e igual síganme en mis otros tres canales, tengo uno de noticias de BTS, tengo uno de blogs de viajes y uno de reacciones de K-pop, por si les interesa algo del contenido que estoy subiendo por ahí, pues igual me pueden seguir. Compartan este video porque así me ayudan a que cada vez yo les pueda estar trayendo mejores videos y con noticias más chidas. Y pues nada, bye bye.